Ya estamos listos, preparados. Vamos a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 26 al 46 corresponde hoy. Busque allí su Biblia, Lucas 19, versículo 26 al 46. Ya los pastores, ministros están preparados, listos para administrar la palabra del Señor. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional, Lester Noriega. Adelante, hermano. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlo delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿Por qué desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Señor, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luquez y de los pastores, ministros que nos van a ayudar a ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga el cielito. Está lindo, pero todavía me falta gente aquí. Todavía falta, todavía quedan banquetas desocupadas. Así que estamos esperando a todo el que quiera venir. Véngase corriendo. En el nombre del Señor. Hoy les corresponde desde la... Desde 41 hasta las 51. Sí, Señor. Y aparte de otro alrededor... de los rurales, aquí los esperamos en el nombre del Señor. Ok, vamos a la palabra del Señor, la primera enseñanza del día de hoy, y estamos ubicados en el libro de San Lucas, capítulo 19, y estamos ubicados en la parábola de las minas. La parábola de las minas. Aquí vemos una cosa que cualquier persona lo puede ver como una injusticia. Pero no, en Dios no hay injusticia. Dios es un Dios justo. Un Dios justo. Esta persona, o sea, el rey, la persona que tenía esas minas, pues llegó y le dejó, repartió las minas. Las repartió porque, primero, que él no podía hacerlo solo. Entonces, ¿qué hizo él? Dice que a uno le dio 10 minas. 10 minas. A otro le dio 5 y a otro le dio una sola. Dios reparte según la capacidad, pero también tiene que ver con lo que va a hacer, con eso lo que se le está entregando. Y entonces vemos en la historia que quienes recibieron 10 minas, dice que ellos multiplicaron y cuando vinieron donde él estaba a dar cuenta, pues habían ganado 10 minas más. Oye, tremendo trabajo que hicieron. Luego viene a quien le dio 5 y trajeron también resultados. Trajeron 5 más. Pero cuando le tocó al que le dieron una sola, entonces el hombre se rajó. El hombre aparece justificando su incapacidad, justificando su flojera, su mal pensamiento, la cabeza la tenía enferma, como hay muchos hoy día, ¿no? Y entonces, el dueño de las minas no le gustó esto. Yo creo que el llamado está aquí a que nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Hay personas que no saben ni lo que han recibido. Y como no saben lo que han recibido, la importancia, el valor que tiene eso que ha recibido, entonces no le importa, lo abandona no trabaja como tiene que trabajar. Y eso fue lo que se presentó en este caballero. El hombre justificó, no, es que yo sé que usted es un hombre justo, que usted cosecha donde no sembró, pero una cosa, lo estaba presentando como un injusto, sí, como una persona malvada. Si usted no siembra, ¿cómo va a cosechar? Hermano, que él dice que él escondió, y eso le tocó a mi hermano, a mi hermano Henry, que le tocó ayer, el día de ayer, el hablar de esas minas también. Y entonces él decía que las minas explotaban, ¿no? La mejor mina que una persona puede disfrutar es una misión. Esa explota, se extiende. Hermano, hay personas que se le entrega una misión, y una misión pequeña, pero cómo se ponen a trabajar, y usted va después, mire, ha explotado esa misión, que ahora no solamente tiene congregaciones por todos lados, sino que funda otras misiones. Aquí este caballero flojo, mal pensado, que hay muchos mal pensados. Entonces el Señor dijo, el Señor de las minas dijo, bueno, quítenle la única que tiene este caballero, que no hizo nada con ella, sino que lo que hizo fue guardarla, quítensela y se la dan al que tiene 10 minas. Oye, pero aparentemente una injusticia, pero ¿cómo le van a dar al que tiene bastante? Lo que pasa es que este flojo no sabía trabajar, no supo trabajar con la mina. Se presentó como un mal obrero. ¿Qué pasó? Bueno, hay que quitarle esa mina para dárselo a quien la ponga a trabajar. Entonces los que estaban alrededor dijeron, pero bueno, pero si este tiene 10 minas, ¿cómo le van a dar otra más? ¿Cómo le van a quitar al que no tiene? Lo van a dejar sin nada y le van a dar más al que tiene 10. Ah, porque entonces dice el 26, pues yo os digo que a todo el que tiene, ¿qué pasa? Se le dará. Se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este caballero le quitaron aún lo que tenía. Se le dio la oportunidad, hermano. Este dueño de la mina le dio tremenda oportunidad de echar para adelante. Le entregaron una sola, pero si fuera así responsable, si fuera así serio, hermano, algo sucede y algo hace con esa mina. Pero él se puso a pensar mal de su jefe, se puso a pensar mal del que le había dado, no, que se la había vendido, se la dio para que lo trabajara. Para que lo trabajara. Entonces, él se puso a pensar mal de él, que lo iba a poner a trabajar. Era injusto, porque ¿cómo era posible? Si él cosechaba donde no sembraba, entonces no puede ser. Entonces, el hombre se perjudicó él mismo. ¿Y cuántas personas hoy día piensan, cuando se le entrega una misión, piensan que van a trabajar para el hermano Puertas? Bueno, aquí, trabajando para el hermano Puertas, no. Ninguno de nosotros trabajamos para el hermano Puertas. Yo por lo menos no. Yo trabajo para Dios. Amén. Lo que nosotros tenemos, Dios nos los entregó para que lo explotáramos. Si usted está en una misión, Dios le dio esa misión no para que se haga un pulpo ahí sentado esperando que le traigan las primicias, ofrenda, diezmo y algo más por ahí que consigan. Traigan para acá un pulpo agarrando por todos lados. No, señor. Si Dios le dio una misión es para que la reproduzca. Amén. Que si le entregan dos congregaciones, mire, debe multiplicarla, no por dos más, mucho más. Amén. ¿Qué hace Dios? Entonces Dios dice, bueno, este hombre se le dio una misión. Mira, lo hizo bien, multiplicó, ya tiene otra misión, ya fundó otra misión. No, este hombre tiene que ser director nacional o debe ser jefe de bloque, porque el hombre tiene visión. Ay, ese es el trabajo que hay que hacer, no ponerse a pensar tonterías. Bueno, yo estoy aquí, pero yo cualquier cosa, mire, yo estoy, si me votan, que me voten. No, ya está votado, ya en su pensamiento ya está votado. Uno dice, bueno, porque aquí si uno se porta mal lo votan. Nosotros no votamos a nadie. Dios sí lo hace como hizo este dueño de la mina. Le quita lo que tiene y se lo da a otro que lo trabaje. Así es. Y no se ponga bravo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad. Este hombre de las minas le dio la oportunidad tanto a los de 10, a los de 5 y también le dio la oportunidad a uno. El Señor conoce todas las cosas. Dígame si le hubieras dado los 10 a ese flojo, ¿qué fuera hecho? Tanto tiempo perdido con las 10 minas guardadas ahí. No puede ser. Dios se las sabe todas. Si Dios no te ha dado más de lo que tenés es porque quiere que tú lo demuestres en algo pequeño para ponerte en algo grande. Pero necesitas saber cómo lo hacemos. Y dice aquí, pues yo digo que a todo el que tiene se le dará. Si usted se le ha dado un poquito, reprodúzcalo. Y entonces el Señor, que ve que usted tiene agallas para trabajar, no para robar, sino para trabajar, entonces Dios dice, este hay que darle más. Hay que quitarle a fulano de tal que no ha hecho nada. Mira, se le entregó una misión con 10 personas y ya tiene 8. En vez de multiplicar, tiene los 10 y el que se va muriendo no lo repone. Y al final queda sin nada. Hermanos queridos, el deber nuestro es aprovechar la bendición que Dios nos ha dado. Si yo me pongo a mirar para orar, no, bueno, yo ya hice mucho, ya yo me quedo tranquilo. No, hermano, nosotros tenemos que ponernos a producir. Si un agricultor no siembra, ¿va a cosechar? No cosecha nada, se va a morir de hambre. Pues si nosotros siendo ministros de Dios, y Dios nos entregó dones, la Biblia dice que Él entregó dones a los hombres, pero no se los dio para que estén acostados, no se los dio para, no los dio para tenerlo por allá como si, no, Él dio dones a los hombres para que nosotros los explotemos en la área que nos corresponde. Y dice aquí el 27, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Hermano, todo tiene su tiempo, ¿no? Usted dirá, no, entonces nos va a mandar a cortar la cabeza a nosotros. El pastor que no produce, entonces nos van a llevar a la dirección y nos van a cortar la cabeza. No, Señor. No, Señor. Pero la Biblia dice que cada quien va a recibir según haya hecho, según sus obras. Y llegará un día, si usted y yo no hacemos las cosas bien, mira, el Señor no nos va a necesitar para nada, porque ¿qué va a hacer Dios con un flojo? Pero llegará el tiempo, si no se avispa y se pierde, lo van a decapitar en la gran tribulación. Le van a cortar el cuello, porque si usted llega y no se va en el rapto, por flojo, por pensar mal de los demás, entonces sucede que si no se deja poner el sellito en la mano derecha y en su frente, se va a meter en problemas, porque va a decir, bueno, tú quieres comprar caraotas. Sí, yo quiero un kilito de caraota. Bueno, póngase aquí. Ponga la mano. No, que yo no quiero, no, que yo me resisto. Entonces vamos a cortarte la cabeza, pues. No lo sellan, pero le pueden cortar la cabeza por un kilito de caraota. Hermano, aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado. Aprovechemos de hacer lo que Dios nos ha encomendado. No se mantenga usted pensando mal como este caballero, pensando mal de los superiores. Su jefe vio en usted una capacidad. Su jefe vio en usted que podía hacer algo. No lo decepcione. Nuestro dueño es Dios. Y si Dios lo llamó para algo grande. No le ha entregado una mina, un poco de oro por ahí, no. Pero nos ha entregado toda la tierra para predicar la palabra del Señor. Nos ha entregado los medios. Nos ha entregado los matutinos, el internet. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a arrinconarnos? Es que no sé qué hacer. no sé qué hacer, haga algo, porque si no lo que tiene es lamentable, pero se lo van a quitar y se lo van a dar a Juan Flores Jr. Tenga cuidado, tengamos cuidado con lo que Dios nos ha dado. Honre eso que Dios, si usted es jefe de misión, hágalo con dignidad, hágalo con alegría y con gozo. Cuando los compromisos que tenemos nosotros, ahorita viene la gira de nuestro hermano Puerta en agosto, son compromisos, son retos. Y que llegue una persona al cual se le dio una mina, se le dio una misión. Y entonces ahora como está en esa mina, se hace dueño de la mina. ¿Cómo le parece? Se hace dueño de la mina, la esconde por allá, y empieza a pensar mal y a hablar pistoladas por ahí. Eso es de un obrero incapaz, flojo, y eso no, Dios no le gusta ese tipo de personas. Así que hagamos como los que multiplicaron, lo de las 10 minas, multiplicaron 10 más. Nosotros no nos conformemos con multiplicar 10 minas, vamos a multiplicarnos mucho más. Si a usted le han dado 5 congregaciones, mire, multiplícalas por 100. Pero haga lo máximo. Si un jefe zona tiene 7 misiones, procure de aumentar. Un jefe de misión anciano aquí en Guadalajara tiene 51 misión. Bueno, que el jefe de misión anciano se ponga las pilas y que rápido hay que multiplicar las misiones, que en cada casa haya una congregación. ¿Por qué? Porque si Dios le entregó esa mina al anciano, tiene que explotarla. Hay que explotarla, no esperar, bueno, cuando el jefe de misión le dé la gana de pasar a aquella central que está por allá, y macho guindado. No, porque no se le puede quitar, porque el hombre se pone bravo. El jefe de misión anciano tiene que poner orden en el asunto. Central que esté en condiciones de funcionar como misión, hay que pasar la misión, y con alegría, porque debe ser una honra muy grande para el jefe de misión de esa central que se está multiplicando y no tiene escondida la mina, sino que estás trabajando. Esa es una honra. Cada vez que se funda una misión nueva, ay, yo me alegro mucho. ¿Por qué? ¿Por qué me alegro? Porque ese es mi trabajo, que se multipliquen las misiones. Si no se multiplica, yo ya no puedo hacer nada. Pues mejor que le diga, hermano Puerta, yo le entrego su mina. Désela a otra, está ahí en Rialdana. Désela a otra que pueda poner a trabajar, a funcionar las minas. Ya yo no puedo. Yo veo que yo me rindo. Pero sea sincero, entregue la mina para que otro la trabaje. Y así no tiene la mina escondida por ahí en un rincón que nadie la conoce. Que Dios nos ayude, hermano, para ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos nuevamente. Me corresponde ahora el verso 28 del capítulo 19. El que estamos estudiando este día lleva como subtítulo la entrada triunfal en Jerusalén. El verso 28 dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Bueno, estamos dando cuenta que después que el Señor Jesucristo da mención a esta parábola de las 10 minas, dice que iba subiendo a Jerusalén. Hace mención el doctor Lucas de que el Señor Jesucristo iba subiendo a Jerusalén. En muchas oportunidades ya el Señor Jesucristo había subido a esa tierra. En muchas oportunidades ya el Señor Jesucristo había visitado a Jerusalén, pero esta visita iba a ser muy especial, ya que en esta visita es donde iba a entregar su vida para morir por todos nuestros pecados. Aquí en esta visita es donde se iba a cumplir la mayor parte de aquellas profecías mesiánicas. En esta visita es donde lo iban a maltratar, donde lo iban a escupir, y todo eso por nuestros pecados. Por eso el doctor hace mención que iba subiendo a Jerusalén, Y en ese momento el Señor Jesucristo, cuando ya va por el Monte de los Olivos, le dice a los discípulos que vayan a desatar a un pollino en el cual nadie ha montado jamás. Parte de las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo fue esta, la del pollino que no había montado nadie. Cuando a mí me preguntan que por qué yo creo que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, yo le respondo sencillamente que es que en Él se cumplieron todas las profecías mesiánicas, y es que hay que dividir entre las profecías mesiánicas, las profecías que el Señor Jesucristo dio antes de su venida y las profecías que el Señor Jesucristo también dio sobre el fin de los tiempos. Pero las profecías mesiánicas, parte de las profecías mesiánicas, se cumplieron en esta visita. Si nosotros pudiéramos recordar las profecías mesiánicas en el Señor Jesucristo, recordaríamos que nació de una virgen, eso lo profetizaron; que tenía que ser puesto en un establo, también lo profetizaron; que tenía que huir a Egipto, a otra nación, eso fue profetizado. Ahora, estas profecías que se cumplen en esta visita a Jerusalén son de las profecías más hermosas, porque en ella ahora es cuando se revela a Jesucristo como ese Cordero que nos va a limpiar, que nos limpia de todo pecado. En estas profecías es donde el Señor Jesucristo enmudece cuando lo apresan, cuando lo agarran, entonces allí en Jerusalén, y entonces Él enmudece, y enmudece para que nosotros tengamos voz, para que nosotros podamos hablarle a la tierra y decirle a todo el mundo que Jesucristo resucitó al tercer día, que se levantó de esa tumba, que se levantó de esa muerte. Cuando Él enmudeció, nos dio autoridad a nosotros para hablar, de manera que esta visita a Jerusalén no era una visita cualquiera. Por eso el título dice: la entrada triunfal a Jerusalén. Ya el Señor Jesucristo había visitado esta tierra, ya el Señor Jesucristo había estado en una oportunidad en esa tierra, volteó todas las mesas, volteó todas esas cosas, reprendió a los vendedores, y en otra oportunidad también tuvo que hacer lo mismo, porque la gente no entendía con palabras lo que el Señor Jesucristo les dijo cuando les habló que mi casa será llamada casa de oración. Y es allí donde lo apresan, es allí donde lo agarran. De manera que usted que nos está viendo, que está escuchando a través de la radio, y que en este momento vamos a empezar a estudiar la entrada triunfal a Jerusalén, le invito a que usted no pierda ningún detalle de esta lección, ningún detalle de esta lectura, porque va a ser emocionante de verdad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muy bien, estamos estudiando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lucas capítulo 19, me corresponde el versículo 31, 32, 33 y 34. Dice el versículo 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Ya escuchamos que el Señor está entrando a Jerusalén, le dice a sus discípulos: vayan y van a conseguir un burrito allá que está amarrado, nadie lo ha montado jamás, y me lo van a traer. Y si alguien le pregunta por qué lo estás desatando, usted les va a decir: el maestro lo necesita. Todo lo que sucede alrededor de la vida de Jesús es una enseñanza para nosotros. Jesucristo es extraordinario, el Hijo de Dios, y cada vez que leemos de su vida, lo que el Señor hizo, aprendemos cosas especiales para nuestras vidas. Una de las cosas que podemos ver que la fama de Jesús se había extendido por todas partes. La gente reconocía que en Jesús había un poder del cielo, era el Hijo de Dios. Y por supuesto, cuando el Señor dice: vaya y entra a Jerusalén, se van a conseguir allá un burrito que nadie ha montado, me los van a traer, y si alguien pregunta ¿por qué lo están desatando? ¿Por qué se lo llevan? Ustedes dicen: el Señor lo necesita. Pero ¿cuál Señor? No va a saber la gente cuál Señor. La fama del Señor se había extendido. Cuando usted, como pastor, hermano, que vive en un barrio, en una localidad, y necesita algo y dice: vaya, búsqueme tal cosa que está en tal parte, y si preguntan quién lo necesita, usted diga: es el pastor que lo necesita. ¿Será que se lo envían? Si usted dice, no, que es el hermano fulano que lo necesita, ¿será que se lo envían? Porque ¿cuál es la fama que usted se ha dado en el barrio? ¿Cuál es la fama que usted se ha dado en la comunidad donde está? Es importante que cada uno de nosotros tengamos buena fama. Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios capítulo 22, versículo 1, donde dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Muchas veces no tenemos mucho dinero, pero nuestro buen nombre, tenemos buena reputación, somos gente responsable y no tenemos necesidad de estar comprando tantas cosas porque tenemos muy buenos amigos, gente que nos apoya, gente que nos respalda, y todas las cosas se van a dar en nuestra vida porque la gente conoce que en nosotros hay una responsabilidad muy seria. Nosotros somos gente responsable, gente seria, y la gente se va a abocar a ayudarnos. La gente se pregunta, ¿qué estará haciendo el pastor? Se acercan, vamos a ayudar al pastor, está sacando el equipo de sonido. Mucha gente se acercan a ayudar a instalar las cornetas, a colocar la plataforma, sin necesidad muchas veces de utilizar tanto personal de la iglesia. Los mismos amigos se acercan a ayudar al pastor, porque la buena fama se ha corrido. Otra de las cosas que podemos observar acá es que era un burrito que nadie había montado. Estaba amarrado allá. ¿Cuántas personas están dentro de la iglesia e incluso lo han catalogado como el burrito de la iglesia? Por acá tenemos un hermano que canta una canción del Llorón, porque ese Llorón dice, todo yo, todo yo. Tengo que sacar el sonido, tengo que sacar. Hay gente que son como el burrito de la iglesia, pero cuando necesitan que esta persona necesita salir, hacer alguna diligencia, hacer algún trabajo, o lo están llamando de una misión para que vaya a predicar, inmediatamente lo amarran y lo tienen allí oprimido. Usted no va para ninguna parte porque usted es el burrito que está amarrado aquí en esta iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. El Señor está diciendo hoy que hay que desatarlo porque el Señor lo necesita. La Biblia dice que no pondrás bozal al buey que trilla. El Señor necesita de esa gente que son diligentes, que siempre están trabajando en la obra del Señor. No acapare usted a la gente que trabaja, no, déjelo quieto que trabaje. El Señor necesita de esas personas. Otra de las cosas que dice que nadie lo había montado y el Señor lo necesitaba. En estos días he estado orando al Señor porque nos ha costado un poco movilizarnos y estamos a pie. Estamos sin carro, sin vehículo. Y yo siempre, la gente que me pregunta, hermano, ¿y el carro? Viene en camino. Dios me va a entregar un burrito que nadie haya montado. Un carro nuevo de paquete. Sin plata. ¿Cuánta plata tiene? ¿Cuánto dinero tiene? No tengo nada de dinero. Pero yo sé que el Señor me va a dar un burrito que nadie ha montado. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, tenemos la plena confianza en el Señor. El Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Vamos a esperar en el Señor. Siga caminando, siga andando. La fama se está extendiendo. La gente te está observando. La gente te está viendo. La gente ve cuando usted pasa con su familia para arriba y para abajo y sabe de qué usted tiene necesidad. Cosa tremenda, hermano. En oportunidades uno ve algunas injusticias, que hay personas que tienen vehículos y entonces yo tengo a mi esposa y a mis hijos que salen tempranito, ellos entran a las 7 de la mañana a clase y resulta que hay personas que tienen vehículos y ven a la familia, hermanos, que va caminando hacia la salida a buscar un carrito y ellos tienen carro y tienen el personal, sus hijos que estudian en la misma escuela pero son incapaces de decir, hermanito, vamos a darle la cola, no. Pero de todas maneras, nosotros esperamos en el Señor. Oiga, amigo, hermano, nosotros tenemos la confianza en el Señor. Siempre estamos contentos, felices. No nos vamos a echar a morir. Ay, Dios mío, ¿por qué será que el Señor no me ayuda? ¿Por qué será que el Señor no hace esto? El salmista David dijo en una oportunidad, casi se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Pero yo entendí cuando entré en la presencia del Señor, ¿cuál es el fin de los impíos? Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, entendemos que el fin de ellos es el infierno. Que el Señor tenga misericordia de esa gente. Pero nosotros vamos rumbo al cielo. El Señor está con nosotros. Él nos ha bendecido hasta ahora y nos seguirá bendiciendo. Vamos para adelante. Que Dios le bendiga. Dios les guarde. Gloria a Dios. Amén. Verso 35 y verso 36. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Pero hablando de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, algo interesante que vemos acá es una de las profecías, como decían los hermanos que antecedieron, entre tantas profecías, las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús. Y la gran fama que Jesús tenía, toda la gente que iba a la fiesta de la Pascua conocía quién era Jesús, ya había escuchado quién era Él. Por lo tanto, la gente tranquilamente, cuando Jesús fue y dijo, ¿quién lo pide? Dile que el Señor lo necesita. La gente tranquilamente y confiadamente entregó aquel pollino, porque sabía quién era Jesús, ya conocían de la fama de Él. De tal manera que una de las cosas interesantes era que lo que se cumple en las Sagradas Escrituras de este versículo era que la gente que conocía de la fama de Jesús alegremente daban voces de júbilo porque se cumplía. Ellos conocían la ley y conociendo lo que hablaba el profeta Zacarías, lo que habló el profeta Zacarías en su capítulo 9, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humildemente, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. De tal manera que la gente conocía esta profecía y al ver este acto la gente comenzó a tender sus mantos, comenzó a hacer este acto simbólico de saber que era el Mesías que venía, saber que era el Mesías. Pero hay algo importante acá y era que cuando Jesús manda a pedir el asno, este asno no había sido montado por nadie. Quizás hay personas que no han sido tomadas en cuenta por nadie. Hay personas que nadie lo ha tomado en cuenta, personas que nadie ha fijado los ojos en él. Llega un momento, mi amado amigo, mi amado hermano oyente que me está escuchando, televidente, llega un momento en que Jesús te va a mandar a buscar. Amén. Llega un momento en que Jesús te va a mandar a llamar. Que nadie te ha llamado, que nadie te ha dicho una palabra. Nadie sabe cuánto tú sufres, nadie sabe cuánto tú lloras, nadie sabe cuántos momentos difíciles has tú pasado. Pero ¿sabes algo? Llega el momento en que Jesús vendrá a llamarte, que Jesús te manda a buscar, porque hay un propósito divino, porque Jesús quiere trabajar contigo, porque Jesús quiere hacer su entrega triunfal juntamente contigo. De tal manera, mi amado amigo, que no podemos exasperarnos a este llamado, no podemos hacernos a la negativa de que Jesús no nos va a llamar. La Biblia dice que esta mujer, María, también nadie sabía cuánto sufría, cuánto lloraba, pero llegó un momento en que el ángel llega desapercibido, irrumpe el silencio de aquella mujer, le dice a aquella mujer, bendita tú entre las mujeres, la mujer que nadie la conocía, solamente el que conocía a esta mujer y el que la apoyaba era el humilde carpintero llamado José. Pero llegó el momento en que el ángel irrumpe el silencio de esta mujer y le da una palabra de bendición. Llega un momento para ti, mi amado amigo, en que Jesús te va a mandar a buscar y hoy te está llamando Jesús a ti, que usted nadie lo ha llamado, nadie te ha tomado en cuenta. Hoy Jesús te manda a buscar y si alguien pregunta quién es Jesús, te está llamando a buscar. Es el Jesús, es el Mesías el que te llama. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, me corresponde el verso 37 y dice así: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén y podemos ver algo grande, hermoso, cómo la gente alababa a Dios, cómo aquella multitud, porque aquí habla acerca de una multitud, era mucha gente que alababa a Dios, dice que daban gritos, dice que alzaban su voz, ¿verdad? Y le daban la gloria a ¿quién? A Dios. ¿Por qué? Porque estaban viendo a aquel hombre, a Jesús de Nazaret, entrando por las calles de Jerusalén. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían simplemente porque conocían al Señor Jesús, conocían y habían visto y habían escuchado de las maravillas que Jesús había hecho. Y por eso la gente se sentía gozoso, alegre. Quizás muchos de ellos todavía no habían recibido un beneficio del Señor Jesucristo, no habían sido sanados ni nada, pero simplemente habían escuchado de que Jesús había sanado un ciego, que Jesús había hecho caminar un paralítico, que Jesús había levantado un muerto y simplemente este hecho hacía que ellos se gozaban y daban gritos alabando a Dios ¿Por qué? Por las maravillas que habían visto, escuchado del Señor. Nosotros hoy somos los indicados, los que Dios ha tomado para que nosotros hablemos de esas maravillas, de la grandeza, y que disfrutemos de esto. ¿Para que también la gente que escuche de Jesús, la gente que oiga de Jesús y conozca a Jesús, cuando le acepte en su corazón, ellos puedan gritar, alabar a Dios con gozo, con alegría, como lo hacía este pueblo. Y que ellos gritaban, bueno, gritaban paz en la tierra y gloria pues en las alturas. Porque era un momento de júbilo, de gloria. Quizá mucha gente hoy en día, pero ¿cómo si estamos viviendo unos días difíciles? No sabemos qué día estaba pasando esa ciudad, no sabemos qué estaba aconteciendo en aquel día, pero algo sí sabemos, que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Jesús de Nazaret estaba llegando a ese lugar, y donde llega Jesús, la gente se pone contento, la algarabía, y le damos la gloria a Dios. Por tanto, nosotros por estos medios de comunicación, como estamos hablando acerca de esta entrada triunfal de Jesús, hablamos también de que Jesús quiere entrar a tu vida, que Jesús quiere entrar a tu corazón para que tú disfrutes de la bendición de Dios y también te goces con nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar ahora a la conclusión de estos matutinos. La conclusión de hoy se encuentra ubicada en Éxodo capítulo 9, versículos 20 y 21. Nuestro hermano director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela, Juan Rafael Luquez, está listo, preparado para darnos a conocer la conclusión el día de hoy. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista nacional Omar Mendoza. Adelante, hermano. Vamos a leer con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, libro de Éxodo, capítulo 9, verso 20 y verso 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias por tu palabra. Pido en estos momentos que traigas el discernimiento de ella. Señor, ayuda a nuestro pastor Juan Luquez, una palabra, y a todas nuestras hermanas dinamitas que nos acompañan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Ok, vamos a la palabra del Señor, y estamos ubicados en el libro de Éxodo, capítulo 9. Capítulo 9. Y aquí vamos a seguir estudiando acerca de la plaga del granizo. El granizo. Y vemos que el Señor sigue persistiéndole a don Faraón que deje salir el pueblo. Y Jehová le dice, ah, tú todavía eres macho, todavía te resistes con todo lo que ha pasado. Te mandé plaga de sangre, te mandé plaga de rana, te mandé plaga de piojo, ¿de qué más? De mosca y úlcera. Y todavía tú permaneces así encaprichado. Todavía. Hermano, resistido el hombre, que el Señor lo ayude. Resistido el hombre, como hay muchas personas hoy día que, aunque mire, Dios los ha trajinado y les ha hecho, como le ha hecho, quizás le hizo milagros, le hizo tantas cosas, y llega un momento que la gente se pone encerrado, que ni una cosa ni la otra, y Jehová está mirando todas esas cosas. Él observaba a don Faraón resistido a dejar ir el pueblo a servirle a Jehová. Ese es el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda. Y él lo decía una hermanita en estos días que predicaba, ella predicó, y ella decía, bueno, nosotros le ordenamos al diablo, no al faraón ahorita, que el faraón se murió, pero hoy día el faraón es el diablo, que el Señor lo reprende. Y ella decía, le ordenamos al diablo que suelte las armas. Oye, tremendo, ¿no? Tremendo. Ella reprendió, fue el diablo que soltara a la gente. Bueno, Jehová persistió con Faraón que dejara ir al pueblo, y nada. Ah, todavía eres macho, todavía quieres recibir más. ¿Quieres llevar más lepe? Ok, entonces ahora te voy a mandar granizo. Te voy a dar bastante granizo. Ajá, y así lo hizo. Dice la Biblia en el versículo 19, vea lo que dice. Envía pues a recoger tu ganado, esa es la orden de Dios. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. La orden que había que recoger todo, tanto gente como el ganado. Ganado se refiere a todos los animales que son de casa, recogerlos, porque todo lo que estuviese afuera a la intemperie les iba a caer granizo. No era, no, quizás aquí en Venezuela pues no se ve eso del granizo, que casi nunca cae. Una vez cayó en Maracaibo, algo así, pero no era tan grande. No, el granizo que cayó allá, hermano, eran piedras. Yo vi una vez en Holanda, en Ámsterdam, Holanda, estaba en el aeropuerto y me iba a embarcar en un avión hacia Israel, creo que era, y entonces cuando empezó a caer granizo, bueno, y eso empezó a cubrir los carros, los aviones y todo, y nos llamaron, bueno, a embarcarse, ¿no? Nosotros nos amotinamos, que no, señor. Nosotros no vamos a salir con un poco de granizo, eso te decía blanquito. Los aviones estaban blanquitos, cubiertos de pelotas de hielo, no señor. Entonces protestamos y nos sacaron después que terminó ese asunto. Hermano, me imagino yo cómo sería ese asunto que le tocó a don Faraón. Pero la orden era bien clara. Dios le había dicho, pero mira, que recojan todo el ganado, todo el mundo dentro de sus casas, porque viene granizo, y el granizo caerá sobre él, sobre el pueblo y sobre el ganado. ¿Y qué va a pasar? Morirá. Tremenda sentencia y una orden, un mandato. Y dice el verso 20, de los siervos de Faraón, oiga esto que es muy importante, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, los que creyeron, los que tuvieron temor, cuando Jehová les dijo eso, entonces el que tuvo temor, lo que hizo fue sencillamente decir a sus siervos que se recogieran, su ganado, que nadie estuviera por allá suelto, porque se iban, ellos creyeron, hermano. Pero fíjese una cosa, habían gente, y eso en todas partes, ¿no? Hay gente que le creen a Dios, aunque estén dentro de un régimen comunista, para decir sí, así, amén. Aunque estén metidos en un organismo que todo el mundo sea ateo y diablo, hay gente que está allá, que está dentro, y ellos creen en la palabra de Jehová. Dentro de todo gobierno, en cualquier parte del país, hay gente que cree en la palabra amén. Del Señor. Quizás el presidente desprecia eso, lo que se le pueda decir, las órdenes, lo que Dios ha hablado. Quizás no le interese, no le importa, pero hay gente que están cerca que sí lo creen. Pues aquí dice que habían siervos de Faraón que creyeron, lo contrario a lo que hizo el Faraón. Queriendo decir, bueno, el Faraón es como un presidente de cualquier país, un presidente, pero sucede que algún ministro creyó, un ministro, los principales, ahí entre ellos habían personas que creyeron esa broma y ellos obedecieron. Hermanos, ¿cómo les va a los desobedientes? ¿Cómo les fue a la gente de allá del tiempo del diluvio cuando Noé les dijo que iba a venir, ¿qué? Un diluvio. Nunca se había visto caer agua del cielo, no, porque eso no existía. Las hierbas se regaba, era con el vapor, ¿no? Pero sucede que llega este hombre a hablar de un diluvio, pero ¿diluvio de dónde? ¿De dónde va a salir esa agua? Si aquí nunca ha llovido. Ah, pero sí, un grupito creyó. Siempre hay un pequeño remanente. Nosotros predicamos aquí la palabra del Señor, pues nosotros quisiéramos que todos creyeran. Pero es lamentable que algunos faraones, pues no creen. Algunos faraones, algunas personas entre los que escuchan, quizás están cerrados totalmente y quizás ven los matutinos y dicen, no, yo no creo esa broma. No, yo no creo esto. Puede ser que lo haya, aunque quisiéramos que todos ustedes, amigos, amigas, creyeran la palabra del Señor. Porque Dios lo que quiere es librar, o qué es lo que quería Dios al darle esa orden a Faraón, que nadie muriese, que nadie pereciera, porque el deseo de Dios, y dice la Biblia, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios tampoco te va a obligar a ti. ¿Por qué? Porque Dios no es ningún verdugo que lo podría hacer, pero como Él nos dio a nosotros libre albedrío, nos dio 5 sentidos para saber lo bueno y lo malo, Él te deja escoger entre el bien y el mal, entre el Todopoderoso, el Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y las 3 potencias del infierno. Usted tiene libertad de escoger, pero siempre nosotros nos sacrificamos de estar aquí porque queremos que usted, si está de ese bando negativo, que se venga para el bando de los alegres, de esa gente que vive con fe, que creemos lo que Dios dice. Hace años, un hermano dijo en Maracaibo que Venezuela vendría algo tremendo y fue nuestro hermano Carlos Jiménez. Bueno, en ese tiempo pues había abundancia, había de todo. Y fíjese, se cumple cuando el hermano Puerta estuvo en ayuno de 40 días, en su primer ayuno, Dios le dijo que había que sembrar. Amén. Algunos dijeron que el hermano Puerta estaba loco. ¿Que cómo era eso? Va a un ayuno para que Dios le dijera que había que sembrar huertos. Pero ¿y quién necesitaba huertos? Si había la hortaliza baratita, estaba la papita estaba baratísima. Iba uno al mercado y conseguía de todo. Pero ¿y qué voy a hacer yo con un huerto en la casa y no necesito eso? Ah, pero eso sucedió hace años. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Que uno va al supermercado a comprar un poquito de cilantro. Yo salgo con mi esposa a hacer las compras. Ay, yo me asusto más bien. Porque mire, un manojito de cilantro, eso cuesta mucha plata. Y los que comemos lechuga, ay Dios mío, Señor, eso está muy caro. Uno decía, no, yo como lechuga, arreglo con cualquier cosa, el pepino. No, ahora para comer lechosa hay que bajarse de la mula y bien bajado. Para comer el pepino, el pepino es lo más barato, debería ser lo más barato, pero está caro igualito. ¿Quién iba a creer o quién creyó a eso? Cuando yo salí hacia el Uruguay, lo primero que hice, coordinando las campañas de Nueva Puerta, lo primero que hice fue un huerto. Y ahí sembré col, que pareció a la lechuga. Sembré lechuga, sembré tomate. Cuando el hermano Puerta llegó al Uruguay, yo tenía col y él comió col de mi huerta. Hermanos queridos, pero algunos no hicieron caso. Dios habla. Amén. Queda de parte de nosotros creerle. Amén. Pero Dios ha dicho para estos tiempos, para Venezuela, vendrá abundancia. Amén. Dios lo ha dicho y nosotros lo creemos. Usted dice, pero es que las cosas siguen, la escasez sigue. Nosotros seguimos creyendo que hay abundancia en Venezuela. Amén. Mientras que esté la palabra y esté Dios a favor de nosotros, la abundancia viene. Amén. Usted decide creer o no creer. Yo le recomiendo que crea, amigo, amiga, para que así viva más contento y no viva amargado por ahí. Porque de la amargura lo que da son paros cardíacos, hace ver que se está portando mal. Entonces, vuélvase a Dios hoy, cría en la palabra, cría lo que Dios ha hablado hasta el día de hoy, que no hay otro camino, que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Aproveche hoy que se le presenta la oportunidad. Mañana quizás nunca llegue. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Y que Dios bendiga la misión 49. Amén. Dice aquí la letra que me corresponde, Éxodo 9:16. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vemos aquí otra plaga que viene sobre el faraón. Vemos aquí, Dios le da una palabra a Moisés de donde estaba Moisés. Yo me imagino Moisés tranquilo, quieto, no se esperaba, no se imaginaba jamás el llamado que Dios le iba a hacer. Pero un buen día Dios ve que el pueblo de Israel está siendo esclavo por los egipcios. Envía a Moisés para sacar a el pueblo de Israel de esa esclavitud de los egipcios. Pero vemos a Dios... Vemos aquí un Moisés obediente al llamado de Dios. En esta mañana Dios nos hace ese llamado. Dios nos ha dado ese poder. Solamente Dios, a nosotros, perdón, nos corresponde o nos toca es obedecerle al Señor, obedecer al llamado. Porque Dios nos ha dado un poder para sacar de allí, de las tinieblas, y traer a las personas a la luz admirable que es Cristo Jesús. En esta mañana presentamos a un Cristo vivo. Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad para, a nosotros, a cada uno de nosotros, para ir allí, al lugar, a aquel lugar aún más donde haya la delincuencia, a aquel lugar allí donde esté pasando el proceso, a ese lugar o donde las personas estén pasando por dificultades. Dios envía una palabra, Dios da una palabra para sacarlo de ese proceso, para sacarlo de esa esclavitud. Vemos que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Es más grande el poder de Dios, es más grande la bendición que Dios nos da, es más grande la palabra que Dios nos da. Vemos como Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con esa gran victoria, pero allí se encuentra con una dificultad, es que endurece el corazón de Faraón, pero era para Dios perfeccionar su gloria, era para que el nombre del Señor fuese glorificado y la palabra del Señor se extendiere después que Dios diera la gran victoria. Vemos allí cómo se presenta Moisés con el pueblo de Israel frente al mar. Me imagino la gente desesperada, angustiada, porque no podía. ¿Cómo hacemos nosotros? Nos saca Moisés de allá, nos trae de la tierra de Egipto para morir aquí en este lugar. Pero vemos cómo Dios le dice a Moisés y cómo Moisés obedece: extiende tu vara porque voy a abrir el mar en un solo camino. Así nos dice el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana. Por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea la dificultad que estás pasando, querido amigo, por muy difícil que tú veas la angustia que estás viviendo en este momento, tenemos a un Jesucristo esperando que solamente le abras el corazón, esperando que solamente le digas: heme aquí, Señor, estoy en tus manos, y vas a ver la gloria de Dios y se va a glorificar Dios en tu vida, porque Dios te está llamando para que vengas a servir a Él. Vemos un Moisés obediente, vemos un Moisés que no desobedeció al llamado de Dios, y en esta mañana Dios te dice a ti que solamente obedécele a Él y Él va a cumplir el propósito que Dios ha hecho en ti, y de allí en adelante el poder de Dios será glorificado porque Dios va a dar la victoria. Dios te va a dar allí, alabado sea el nombre de Jesucristo, la salida a la dificultad que estés pasando, pero solamente si tú le crees a Dios, porque Dios te ha dado el poder, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, porque sin Jesucristo nada somos, porque Jesucristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Que Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Continuando acá con el versículo 17, dice: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Podemos ver allí cómo hace esa pregunta el Señor a través de Moisés al faraón. Que todavía, cuando hablamos de todavía, es porque ya habían pasado varias oportunidades que el Señor le había dado al faraón para que reaccionara de lo que él estaba pidiendo, de que dejara salir a su pueblo. Porque el Señor nos ama y Él es celoso con su pueblo. Por allá la palabra dice que hay de aquel que se mete con uno de mis pequeños. Y no era uno, era una nación completa. Aquí podríamos decir esta mañana que la historia se repite con nuestra nación. Nosotros estamos pidiéndole al Señor para que en nuestra Venezuela linda, nuestra Venezuela querida, haya abundancia, ¿sí? Haya de todo acá en nuestro país como siempre, pero tenemos que devolvernos a Dios. Lo peor de todo esto es que hay gente que se acostumbra a ser esclavo. Nosotros hemos sido llamados a ser libres, porque el Señor es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, pero debemos de orar y de pedirle mucho al Señor por nuestra nación. Acá podemos ver al faraón, una persona déspota, una persona altiva, una persona enferma, llena de poder, porque cuando una persona es soberbia es una persona que está llena de poder, llena de fama, y él pensaba que solamente su palabra era la que contaba, que él era el Señor y dueño de todas las cosas. Pues no, porque siempre Dios es más grande que todo. Y pudimos ver cómo el Señor castigó, por llamarlo de una manera, o las consecuencias a esa mala decisión que tomó Faraón de esas plagas. Y el Señor solamente con su palabra fue enviando esas plagas. Ya por aquí vamos en la 7ª plaga, ¿verdad? Pero el Señor fue enviando esa plaga a través de la naturaleza misma, porque el Señor mueve el cielo, mueve el viento, el Señor hace como Él quiere, mueve las aguas. Así que, mire, nada ni nadie nos podrá apacar, porque el Señor es Dios de dioses, Señor de señores, dueño del cielo, dueño de la tierra. Nosotros estamos orando y estamos esperando una bendición, porque nosotros le estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios real, a un Dios verdadero. Y tú no seas faraón. Tú no seas faraón, porque Dios te ha puesto un pueblo. No creas que tú eres el dueño de esas personas. No, tú debes de ser el amigo. Tú debes buscar el bienestar para tu pueblo, para tus amigos, para tu vecino. Y una cosa muy importante: tus malas decisiones traerán consecuencias. Y esas consecuencias fuiste tú que las buscaste. Y no dejes que ninguna plaga toque tu morada. Tu hombre, tu mujer, no dejes que ninguna plaga toque tu morada. Tu pastor, no dejes que ninguna plaga toque tu morada. Usted, Señor presidente, no permita que ninguna plaga toque nuestra Venezuela, porque estamos bajo la promesa de Dios. Y Dios abrirá los cielos para dar la bendición a nuestra Venezuela. En el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. La pregunta sería: ¿cómo le fue a los siervos que tuvieron temor de Dios y recogieron su ganado? Bien. Pero lo que dice el 21, ¿qué dice? Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dice, dejó sus criados y su ganado en el campo. Imagínense lo que les tocaría por desobedecer, mientras que los siervos que tenían temor de Dios mandaron a recoger todo. Porque Jehová había hablado. Pero los porfiados, los malucos, los rebeldes, los incrédulos, perdieron todo, quedaron en la carraplana. Y así le sucede a cualquier persona que se resiste a esta palabra. Cualquier persona que, no, yo no creo en eso. Pues mire, la carraplana le va a llegar. Aunque usted tenga mucho real aquí, mucha plata, pero llegará el tiempo que esa plata no le sirve para nada, porque cuando usted se muera no le van a meter los sacos de billetes en el ataúd. Si le meten una ropita y es mucho, y unos zapaticos. Entonces es bueno creer la palabra, créala y le irá bien. Por eso es que la Biblia dice que debemos de creer a sus profetas. ¿Por qué? Porque la palabra es una profecía para todos nosotros. Así que vamos a creer que el que se convierte a Cristo hoy, las plagas se van en el nombre de Jesús. Se van todas esas maldiciones y recibimos la bendición del Señor. Así que vamos a hacer la oración. Vamos a ubicar nuestra mano en el corazón. Vamos a cerrar nuestra vista e inclinamos nuestra cabeza. Y vamos a orar. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día me acerco a ti, humilde como un niño, a pedirte el perdón. Reconozco, Señor, que he sido rebelde, me he portado mal, he hecho mucha maldad. Perdóname, Señor, perdóname. límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo estaba perdido, pero hoy me he encontrado contigo. Gracias, Señor. Abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Me arrepiento de toda maldad. Me arrepiento de toda rebeldía. En este día soy libre. Tú me has hecho libre. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para salvarme. Señor Jesús, ayúdame, porque yo quiero ser fiel. Yo quiero servirte, que de ahora en adelante yo sea tu hijo y tú eres mi padre. Gracias, Señor, por haberme librado de ese infierno terrible. Y hoy recibo la vida, vida eterna contigo. Señor Jesús, ayúdame para ganar a mi familia para el reino de los cielos. Ayúdame para testificar de tu amor, de tu misericordia. Dame la autoridad para reprender al diablo, para echar fuera a los demonios y vivir en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén.